la prioridad son ustedes. Su cuerpo y su mente, son ustedes. Que nosotros no vivimos aislados, hay un contexto. Y es probable que si uno tiene alguna contingencia de salud, hay muchas veces, y nos pasa a todos, uno planifica algo y jamás se cumple como lo planificamos. La agenda tiene por finalidad organizarnos la vida, hacerlo más simple. Pero si yo me voy a frustrar porque de 20 cosas que tengo en la agenda hoy, 3 no pude hacer. 3 no pude hacer porque no dependían de mí, yo me tenía que encontrar con ella y ella no vino. Entonces esa actividad no la pude hacer. Tengo que aprender a tolerar la frustración. Como papás tenemos una expectativa sobrevalorada de nuestro hijo sea humano común y corriente, si lo pincho sangra, si no duerme, está idiota al otro día, si no come ni me cuento. Yo tengo una hija de 27 años que cuando tiene hambre es una melona. Y yo le digo, hija, ¿querés comer nada? Tengo hambre. Se pega una manzana, la pico y la dejo ahí, mira, y se la come la manzana y el humor cambia. Los papás queremos que nuestro hijo se reciba a los 23 años, que a los 27 sea juez, que a los 30 sea presidente de la nación. Claro. Entonces, mis expectativas como mamá tuvieron que cambiar. Poder encontrar el modo de liberarnos de la presión de la expectativa que tiene el entorno de nosotros. Incluso mismos profesores, ¿no? Como te sacamos un 8. El entorno es un problema más de usted. Bueno, entrega los parciales y dice, Gabriel, quiero hablar con vos. ¿Qué te pasó, Gabriel? ¿Pero de qué, profe? ¿Qué te pasó en el examen? ¿Qué me pasó? ¿Me saqué un 8? 8, Gabriel. Yo esperaba más de vos. Yo realmente pensé que estaba con la masa. ¿Cuántas veces no nos hemos sacado un 4? Que para nosotros es un 10. Que lo dimos todo. Los proyectos de vida ustedes están usando este proyecto, están trabajando para conseguirlo. Los proyectos de vida son dinámicos. No me compro un proyecto a los 18 años y lo tengo que cumplir a rajatabla a los 20. ¿Vos también? Es flexible. Cuando yo voy alcanzando un objetivo, ya el otro viene a mi encuentro. ¿Sí? Seamos flexibles, no tan rígidos. Tenemos que ser amables, tolerantes y amorosos con nosotros. No exigirnos más de lo que podemos. Cada uno sabe lo que puede. Otras situaciones que pueden generar ansiedad, como las expectativas, que ya las hablamos, la experiencia previa, la presión y la inseguridad. Las condiciones o factores internos y externos, por ahí puede ser una tarea que puedan emplear a la hora de rendir un examen o alguien que quiera hacer un día que no puede estudiar, qué cosas se le pasa y poder tratar de diferenciar lo que es fantasía que jamás va a pasar de lo que puede ser real. ¿Sí? Porque cuando uno fantasea mucho, lo que van a hacer es paralizarnos en general. Nos va a impedir que nosotros podamos estar concentrados. Y una de las causas, de las consecuencias de tener estas situaciones de ansiedad es que no nos podemos concentrar, que no prestamos atención, que nosotros podamos, más allá de uno, desarrollar alguna enfermedad clínica. No, como hay una frase muy bonita que dice, yo me quejaba porque no tenía zapatos, hasta que vi a alguien que no tenía pie. Entonces yo me miro mi propio ombligo y sufro de lo que a mí me pasa. Hay que tener un poco de empatía. Hay personas que les va peor en la vida. El hecho de no tener un rendimiento académico como nuestros papás quisieran, nos pasa a todos. Yo no he conocido en mi vida ningún estudiante de ninguna carrera que no haya frustrado a su papá.
¿cómo podemos nosotros ir por la vida complaciendo las expectativas de los otros? Llámese mamá, papá, pareja, profe. Si no me puedo complacer a mí, ¿por qué? Porque soy un ser humano. ¿Qué me puede pasar que me trago? Y tengo que poder sentarme con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con mi profe y decirle, estoy haciendo lo mejor que puedo. Lamento que no salga como vos querés, pero yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. También va a pasar que una vez que se reciban, ¿y cuándo consiguen trabajo? O sea, la expectativa es como que no se termina nunca. Por ejemplo, esto que decía Nilda. Yo fui padre hace 2 meses. Y ya me están preguntando, che, ¿para cuándo el hermanito? ¡Pará! No puedo dormir, querés que la tenga. Pero esta expectativa, deseo. La sociedad me exige, o por ahí puede pasar también que hagan la carrera perfecta en 5 años y venga el padre y la madre y diga, ¿y cuándo va a empezar el doctorado? Esas cosas pasan. Secuencia o cómo se manifiesta la ansiedad a nivel orgánico, a nivel cognitivo. Por ejemplo, dificultad para respirar, sensación de ahogo. ¿A quién no le debe haber pasado de estar frente a un profesor aprendiendo una materia? Y no te llega ahí. No llega ahí. Bueno, pues, palpitaciones, sudoración, manos frías, húmedas, sequedad de boca, mareos. Náusea, diarrea, sofoco, escalofrío, misión frecuente, donde la ansiedad humana es cuando nos genera miedo. ¿Sí? Porque el miedo es una emoción básica, tenemos todo, y el miedo tiene 3 posibles respuestas. Enfrentarlo, huir o paralizarnos.